Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Confírmame, por favor, que se escucha bien. Confírmame ahí en los comentarios, por favor, si se escucha bien. ¿Y qué tal mi nuevo look de barbería? Parezco francés. Si se escucha, excelente, excelente. Pues vamos, vamos pues a la sesión de hoy. Bienvenidos, bienvenidos todos a una sesión más. Vamos a buscar un look que quede mejor. Ahí está, ahí está. Ahí está ese. Bienvenidos, bienvenidos a esta sesión. Vamos a compartir pantalla para iniciar. Antes vamos a hacer una pregunta. Una pregunta. Ah, pensé que ya la había hecho. Vamos a hacer una pregunta. Les había dicho que hoy iniciamos con una nueva estrategia, pero aún hay muchas personas que dicen que no comprenden la estrategia Monster Profit. Perdón, Profit Trend. Así que vamos a hacer la encuesta. Vamos a hacer la encuesta. Ahí está la. La encuesta, confírmeme por favor que se ve. Confírmeme que se ve, que se ve. Sí, ya la están contestando. La pregunta es, ¿quieres que ya cambiemos de estrategia? Y las opciones es, sí, ya toca una nueva, esta ya me hartó. O no, aún todavía no. Y si es no, tampoco es que nos vamos a quedar con esta más, sería ya. Esta semana ya nada más, esta semana con esta estrategia y la siguiente semana ya estrenamos estrategia. A ver, han votado 40 y 30, 44 personas. Sigan votando, por favor. Apenas ha votado la mitad de la sala. Estamos haciendo la votación si ya cambiamos estrategia a partir de mañana o si le damos una semana más de vida a esta estrategia. Muy importante, los que están pidiendo una estrategia nueva, espero que ya estén operando con esta, ¿no? No, no que la dejen pasar nada más. Ay, esa no la entendí, pero no importa, vamos a otra. No, se trata de que comprendan todas las estrategias. Si ya tiene una efectividad arriba del 60%, pues está bien que no la utilicen, no la utilicen en su cuenta principal, pero sí que la entiendan, la practiquen en su cuenta de relax. Bueno, vamos a dar un minuto más. Más para que terminen de votar, apenas han votado el 63%. Apóyenme, por favor, votando. 65%, vamos a llegar al 70%, hay que llegar al 70%, ya. 70% ya es mayoría. Voten ahí si quieren ya. Bueno, hay un 30%, 30% que aún no comprende esta estrategia. Entonces, pues vamos a aprovechar la sesión de hoy para explicarla con todo detalle, que la entiendan y la puedan utilizar. Y vamos a subir esto como tutorial
en los tutoriales de arranque rápido. Todavía no llegamos al 70% de la sala. Voten, por favor. Sigan votando, sigan votando. Listo, ya sobrepasamos el 70%. Vamos a finalizar la votación. 30 segundos más, 30 segundos y cerramos la votación y damos a conocer los resultados. 20 segundos, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se cierra la votación cerrada y ahí se están compartiendo los resultados. 70% quiere ya la nueva estrategia, ya toca cambiar de estrategia y 30% aún no, porque aún no comprende la estrategia. Así que esta sesión es precisamente para que comprendan la estrategia. Así que vámonos directo a la estrategia. Lo primero que tienes que hacer, pues, es agregar la estrategia. Para agregar la estrategia, vamos a ir aquí, donde tenemos esta F con esa X. Damos clic ahí. Vamos a esta carpeta que se llama Script solo mediante invitación. Damos clic ahí en esa carpeta. Y vamos a buscar dos indicadores. Uno se llama Profit Trend Chart y el otro se llama Profit Trend. Muchos me preguntan, Elio, ¿cuál de los dos agrego? Se agregan los dos. ¿Y cómo se agregan? Dando clic en cada uno de ellos. Voy a dar clic en el primero y vas a ver cómo cambia la cosa en el gráfico. ¡Pum! Ahí ocurrió algo en el gráfico, se añadió algo. Voy a dar clic en el segundo. También va a ocurrir algo. Ahí ocurrió algo, ahí se añadió algo. Ya tengo los dos indicadores. Ahora vamos a configurarlo. Lo primero es que esta línea blanca la podemos hacer negra. Para eso damos clic aquí. Damos clic aquí en el letrero. Se abren estos menús o menúes, no sé cómo se diga. Y vamos a elegir este que dice opciones de configuración. Damos clic ahí. Damos clic aquí en estilo. Y esto que está en blanco lo ponemos en negro. Damos clic en aceptar. Ahí ya quedó configurado el indicador de arriba. Ahora vamos al de abajo. Si te das cuenta, hay unas líneas blancas que apenas se ven. Entonces hacemos lo mismo. Damos clic en Profit Trend. Damos clic en opciones de configuración. Estilo. Y esas dos líneas blancas las ponemos en negro. Damos clic en aceptar. Y otra cosa más que podemos hacer es agregar una línea en el nivel de 50. ¿Cómo se agrega la línea y para qué? Damos clic aquí. Seleccionamos esta herramienta que dice línea horizontal. Con un clic, vamos aquí a donde creamos que es el nivel de 50 y damos un clic para colocarlo. Quedó en el 50.48. No importa, damos un clic en él, doble clic. Vamos a esta parte que dice coordenadas. Escribimos 50. Ponemos aceptar y ahí ya lo tenemos en el nivel de 50. ¿Y por qué es tan importante diferenciar entre 50 arriba y 50 abajo? Pues bien, resulta que cuando las tres líneas de este indicador se encuentran por debajo del nivel de 50, podemos saber que estamos en tendencia bajista.
Por ejemplo, míralo ahí, como las tres líneas están debajo del nivel de 50. Vamos a ponerlo incluso en rojo para que quede claro. Y cuando las tres líneas están por encima del nivel de 50, estamos en tendencia alcista. Míralo ahí. Las tres líneas debajo del nivel de 50, ¿y qué le pasó al precio? Caída libre. Las tres líneas arriba del nivel de 50, ¿y qué le pasó al precio? Pues subió como loco. Y tienes que tener esta precisión. Cuando las tres líneas estén debajo del nivel de 50, solamente vas a meter las ventas, no las compras. Y cuando las tres líneas estén arriba del nivel de 50, solamente vas a meter las compras, no las ventas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo perfecto donde tenemos muchas ventas y compras. Si las tres líneas están debajo del nivel de 50, quiere decir que estamos en tendencia bajista. Entonces quiere decir que nada más hay que meter las ventas, no las compras. Vamos a identificarlas. Aquí hay una venta, aquí hay otra venta, aquí hay otra venta, acá hay otra venta, acá hay otra venta y acá hay otra venta. Y fíjate cómo hay algunas compras. Aquí hay una compra, aquí hay una compra y acá hay una compra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventas y 1, 2, 3 compras. Ventas 6, compras 3. Tenemos aquí 9 operaciones en este lapso de tiempo de la 1:55. Aquí puedes ver la hora. 1:55 a las 4, de 2 a 4. De 2 de la tarde a 4 de la tarde, en 2 horas, hay 9 operaciones. Alguien que no entra a clases, no escucha, no presta atención, mete las 9 operaciones. Ah, pues ahí está la flecha, pues la meto. Ahí está otra flecha, pues la meto. Ahí no habría diferencia entre tú y un robot. Y un software. Si quieres, yo le puedo decir al programador que cada vez que aparezca aquí una flecha, configure tu broker y meta una operación allá en tu broker. Si a esas vamos, si no hay que pensar nada, eso sería automático. Nada más que, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a hacer un análisis realista. Esta operación, yo pienso que se hubiera ganado. Ve cómo bajó la vela totalmente sin retroceso. Esta operación quizás se hubiera perdido. Dependiendo cuándo se metió y todo, cómo estaba la vela, quizás se hubiera perdido. Esta, vamos a ponerle mejor una palomita. Vamos a meter unas palomitas. Esta, yo pienso que se hubiera ganado. Esta, me parece que se hubiera perdido. Esta, pues súper ganada. Mira, si no es ahí, recuerda que tienes rollover. Tuviste 3 velas rojas. Esta también, si no es aquí,
Tienes rollover, tienes otra. Esta quizás se hubiera perdido. Esta muy seguramente se hubiera ganado. Ahí tiene una roja. Esta pues se pudo haber ganado. Aquí tiene otra, siguieron dos azules o verdes, como la quieras llamar. Esta muy seguramente se hubiera ganado. Y vamos a suponer que esta se hubiera perdido, porque aquí se regresó. ¡Pum! Entonces, el que actúa como autómata, como robot, hubiera ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hubiera perdido 3. 1, 2, 3. 6 de 9. 6 entre 9 es un 66% de efectividad. Bueno, lo hubiera librado. Lo hubiera librado, hubiera ganado un porcentaje ese día. Y de eso se trata. De todos los días, de eso se trata esto. De todos los días ganar un porcentaje. Un día sí, y el otro también, y el otro también, y el otro también, y el otro también. 66%, pues es, si metiste operaciones del 5% de tu capital, pudiste ganar un 5% ese día. Pero haciendo la selección o la precisión de que en tendencia bajista únicamente vamos a meter las ventas, ¿qué hubiera pasado? Bueno, hubiéramos ganado una, dos, tres, cuatro, cinco, y hubiéramos perdido esta. Hubiéramos metido nada más 6 operaciones y nuestro score hubiera sido 5-1. En el caso anterior, hubieran sido las 9 operaciones y nuestro score hubiera sido muy posiblemente 6-3. Aquí 66.6% de efectividad. Y aquí ganar 5 de 6. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca la efectividad? Divides las operaciones ganadas entre el total de operaciones. Divide 5 entre 6. 5 entre 6. Esto es un 83% de efectividad. 83.3% de efectividad. Un 83% de efectividad te da un... Recuerda la tabla, las tablas que hemos hecho. Un 83% de efectividad te da... A ver, ya se me olvidó, pero vamos a hacerlo. 8 ganadas por el 4%, 32 menos 10, te da un 22% de rendimiento. Como fue 83, quizás un 24% de rendimiento. Y aquí quizás un 5% de rendimiento. ¿Qué prefieres, ganar 5% o ganar 22%? Confírmame ahí en el chat. ¿Qué prefieres? A ver, y ahí un santiamen de preguntas. Pero vamos a hacer la explicación, porque si no se nos va todo en preguntas y al final contestamos preguntas. Y quizás muchas preguntas sean contestadas con la explicación. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, lo que vamos a estar haciendo en tendencia bajista, únicamente vamos a meter las ventas, y en tendencia alcista, únicamente vamos a meter las compras. Aquí no hubo ni compras ni ventas, no pasa nada. Aquí fue el ejemplo perfecto donde hubo compras y ventas, elegimos nada más las ventas y ahí está lo que nos pudo haber pasado. Si tenemos una flecha hacia abajo, metemos una venta. Flecha hacia abajo, metemos una venta.
esa venta la podemos meter en el mismo tiempo que estamos analizando. En este momento estamos analizando en 5 minutos. Podemos meter la venta en 5 minutos o podemos meter la venta en 3 minutos. 5 minutos es una vez el tiempo que estamos analizando, que es 5, y 3 minutos es media vez, la mitad del tiempo que estamos analizando, la mitad de 5 minutos. Elio, estás mal, no sabes matemáticas, la mitad de 5 no es 3, es 2.5. Bueno, pero estamos redondeando porque no tenemos 2.5 minutos en el broker. Si nos aparece una flecha hacia arriba, vamos a meter una compra. A 5 minutos, si estamos analizando en 5 y queremos operar a 1X, o a 3 minutos, si estamos analizando en 5 y queremos operar en 1X. Entonces, así es como funciona. Vamos a hacer otra precisión aún más. Todo está espectacular, las tres líneas están debajo del nivel de 50, solamente vamos a meter ventas, no vamos a meter compras, pero quiero que veas cómo la fiesta acaba cuando las tres líneas ya van para arriba. Cuando las tres líneas ya van para arriba, estando las tres líneas debajo del nivel de 50 y las tres líneas ya van para arriba, se prende las alertas. Ya está acabando la fiesta. Ya está posiblemente cambiando la dirección. Entonces, estoy haciendo las precisiones para no recibir reclamaciones. Elio, tú me dijiste que si las tres líneas estaban debajo del nivel de 50, vendiera, pero no estás considerando esto, que cuando las tres líneas sí están debajo del nivel de 50, pero ya van para arriba, ya acabó la fiesta. Posiblemente ya acabó la fiesta. Lo mismo al revés. Las tres líneas están arriba del nivel de 50. Qué bueno, pero ya van para abajo. Aguas, prende la alerta, ya con mucha precaución, porque quizás ya acabó la fiesta. Entonces, ahí está esa precisión. Ahora bien, otra precisión más. Tú puedes ver cómo en varias ocasiones lo que hace nada más hace lo siguiente. Lo voy a dibujar. En varias ocasiones las tres líneas se acercan, tocan o pasan, pero muy, muy poco. Se acercan, van las tres líneas y se acercaron nada más al nivel de 50. Te amagaron. Realmente nunca pasaron el nivel de 50. Y aquí es donde muchos se emocionan, se engolosinan, piensan que el mundo se va a acabar si no operan en ese momento. Y aquí meten la compra, cuando nada más se acercó. Hay ocasiones donde toca el nivel de 50, pero no lo pasa. Y hay ocasiones donde apenas lo pasa, pero se regresa. Tú no te debes de engolosinar con esto, no te debes de ir con la finta. Aquí se acercó, aquí tocó, aquí pasó y se regresó. En ningún caso te debes de engolosinar e ir con la finta. Mejor prefiere las señales cuando no sean estas situaciones. Ejemplo, mira, de aquí,
Bueno, vamos a ponerlo mejor con las líneas. Aquí ya las tres líneas están debajo del nivel de 50. Ahí vamos a moverlo tantito. Ahí ya, las tres líneas están debajo del nivel de 50. Y han estado debajo del nivel de 50 prácticamente hasta acá, hasta el momento donde estamos. Fíjate cómo hizo los tres escenarios que te acabo de mostrar. Se acercó, tocó e incluso pasó y se regresó. Aquí que se acercó, aquí que tocó o aquí que pasó y se regresó, tú no te engolosinas y no te vas con la compra. Mejor te vas con la compra cuando estén todo el tiempo acá en compra. Y ahí sí metes todas las compras que quieras. Pero no en el posible inicio de cambio de tendencia. Mejor hazlo cuando estés completamente seguro de que estás en la tendencia adecuada. Como acá, como fue el ejemplo de las operaciones que analizamos acá. Todo el tiempo está acá abajo, pues aquí sí, con toda tranquilidad estamos metiendo las ventas. Aquí está abajo, hace estos amagues, tú no te vuelves loco, no te vuelves loco y mejor no metes las operaciones. Ahora sí que no entras en contra de tendencia hasta que estás completamente seguro. Aquí sabemos que estamos en tendencia bajista, entonces nada más metemos las ventas. Nada más metemos las ventas, no las compras. Y cuando nos intenta engañar, no engañan a nadie. Nada más metemos estas. No metemos esta, aquí donde nos intentó engañar, donde tocó. No metemos esta, aquí donde nos intentó engañar, que nada más se acercó. Y tampoco metemos esta, donde nos intentó engañar. Sí metemos esta, sí metemos esta, sí metemos esta. Ahora bien, ¿qué pudo haber pasado? Pues esta seguramente se gana. Si no es en esta con rollover, esta seguramente se gana. Ahí tienes dos. Esta seguramente se gana. Aunque esta se pudo haber ganado, pues a lo mejor sí. A lo mejor esta no. Esta pues muy seguramente sí. Ahí tienes cuatro velas verdes o azules, como lo quieras llamar. Pero ¿para qué tener aquí un 66% de efectividad cuando si tomamos estas pudiera haber sido el 100% de efectividad? Entonces, no nos engolosinamos metiendo las compras hasta que ya veamos que estas tres líneas están acá arriba y ya llevan rato arriba. ¿Queda claro eso que les estoy intentando explicar? Confírmenme ahí en los comentarios. Ponme un 5 ahí en el chat si queda esto completamente claro. Ya vi que me están escribiendo que no tienen los scripts. Ahorita que termine la explicación, los añadimos, no se preocupen. Si ustedes comprenden lo que les he explicado el día de hoy, no van a tener problema con esta estrategia en lo absoluto y van a tener una efectividad brutal. ¿Qué es lo que deben de comprender? Son dos cosas lo que hemos visto. No meter operaciones en contratendencia, sí meter operaciones
a favor de la tendencia y no dejarte engañar, no dejarte engañar cuando sabes que estás en una tendencia bajista. ¿Por qué lo sabes? Porque lo sabes desde aquí, lo sabes desde aquí y aún seguimos acá. Pero las tres líneas vinieron y te amagaron, vinieron y tocaron, o vinieron y pasaron, pero se regresaron. Elio, pero es que yo no puedo saber si pasaron y se van a regresar o no. Ok, esto no lo puedes saber, pero sí puedes saber que desde aquí, desde las 11:20, estamos en tendencia bajista hasta esta hora, y que entonces nadie te va a engañar. Esto no te va a engañar. Esto no te va a engañar. Esto no te va a engañar. Elio, pero ¿qué tal si sí, si y ya se iba a ir para arriba? ¿Pero qué tal si no? Y si está el qué tal si no, mejor no. Mejor te esperas hasta que estas tres líneas ya estén por acá. Por ejemplo, ahí está. ¿Te estará amagando o será ya el cambio de tendencia? Mejor no lo averigüemos. Mejor no entremos. Y mejor, ya que estas tres líneas estén acá arriba, ahora sí, metemos todas las compras que te aparezcan. Y dejas de meter todas las ventas que te aparezcan. Estas no. Estas no las metes. Estas de posible cambio, no las metes. Si tú entiendes lo que te acabo de explicar el día de hoy, no vas a tener ningún problema con esta estrategia. Y si estás teniendo problemas con esta estrategia, es porque no, o no habías entrado a la clase donde he explicado esto, o lo expliqué pero no lo entendiste, o lo expliqué pero lo entendiste pero te valió, o no te importó a la hora de operar. Confírmame que ha quedado claro, que ha quedado claro esta explicación. Bueno, vamos a dejar ya, para no confundirlos. Hoy explicamos el indicador de abajo, mañana vamos a explicar el indicador de arriba y culminamos con esta estrategia, y vamos a agregar los indicadores porque ni siquiera están concentrados recibiendo la información porque quieren su indicador. Entonces pongan ahí los usuarios a los cuales les falta el indicador. Ahora sí, pongan los usuarios. Iván, ahí lo tenemos. Eva, el usuario no es el correo. El usuario no es el correo, es una palabra. Ahorita vemos cómo agregarlo. ¿Cómo puedes identificar tu usuario? Ya quedaron tus indicadores, Iván. A ver, Héctor Gutiérrez. ¿Quién aprendió el día de hoy? Bueno, no, mejor no pongas nada, porque se van a ir los usuarios. Respóndeme mentalmente quién aprendió el día de hoy. Ya está, Héctor Gutiérrez, ya estás. Aurelio Escobar, pone su nombre. Si quieres tu usuario, ponme tu usuario, Aurelio Escobar. Elpidio Cruz, ya lo tienes, Elpidio Cruz. Yosafat Carrillo. Yosafat Carrillo, 54. Yosafat Carrillo, 54, me dice que no existe. A menos que lo acabas de abrir y entonces va a tardar un poquito más. Austin Neddy, Edgar Medina. Austin Eddy, ya lo tenías, Austin Eddy.
pasó. No hagan perder tiempo valioso. Si no les aparece, refresquen la pantalla. Noelia Salazar. Ya lo tenías. ¿Qué pasó? No me hagan eso, por favor. Están haciendo perder tiempo aire. Ahorita vemos por qué no les aparece. O nunca lo han intentado agregar o no les aparece. Marcelo Jiménez. Y ahorita vamos a ver por qué no les aparece. Marcelo Jiménez, violinista. Otro que ya lo tiene también. ¿De qué se trata? Ya lo tienes, Marcelo Jiménez. Carlos G. Carlos Stalin. Otro que ya lo tiene. No. Pues, por favor, nada más los que no tengan el usuario. ¿De qué se trata esto? Juan Rivas. Me huele que ya lo tienes, Juan. Solamente los que no tengan el indicador, por favor. Juan Rivas. Está mal escrito tu usuario. Juan Rivas. Misael. Misa 10, ya quedó. Ya quedó aprobado los indicadores. Ahorita vemos dónde encuentran su usuario. Y cómo agregarlo, todos esos que me han pasado su usuario y no tienen la estrategia. Magnate Sergio Coppola, ya quedó. Daniel. Ya lo tenías, Daniel. Austin Eddy, me lo vuelves a poner y ya lo tenías. Nicolás 2020, ya quedó. Y Eva Tridenboy. Ya quedó Eva, ProfitTrend y ProfitTrend Chart. ¿Quién eres? Andolín. Mira, calientito tu plato, mi amor, me lo pegaba en el súper. Andolín todavía no me aparece, no sé si lo acabas de abrir. Bueno, los que no les pude autorizar, me escriben por WhatsApp. ¿Cómo puedes encontrar tu...? Mira, fíjate lo que hizo. Ahí está. Nada más amagó. Aquí el novato mete la compra, pierde y luego piensa que es la estrategia cuando claramente se está explicando. Estamos aquí en tendencia bajista, solamente las ventas. Esta no. Porque es amague. Esta sí. Y seguramente la ganas. Bueno, los que no sepan cómo es su usuario y me ponen ahí su correo, van a dar clic aquí. Ahí. Y aquí les va a aparecer su usuario. Este es el mío, obviamente. Pero ahí te va a aparecer el tuyo. Aquí te va a aparecer tu usuario. Y para las personas que me pidieron que les volviera a agregar, bueno, que les aprobara el usuario cuando ya lo tenían aprobado, la razón por la cual no les aparece
es porque no han refrescado y aplica para los que les acabo de decir, listo, ya quedó. Si ahorita vienes acá, vienes aquí, script solo mediante invitación, y o no te aparece la carpeta, o no te aparecen los indicadores, es porque no has refrescado. Tienes que refrescar la pantalla dando clic aquí. Das clic. Y ahí está refrescando. Y si eso no funciona, te deslogueas y te vuelves a loguear. Bueno, vamos a esperar a que cargue. Bueno, está lenta mi pantalla. Ahí está. Y la otra opción es desloguearte. Desloguearte, das clic aquí, cerrar sesión. Ya cerré sesión y ahora vuelves a iniciar sesión. Y ya, ahora sí te va a aparecer. Entonces, pues ahí, ahí lo tienes, ahí tienes la, la estrategia, funciona en todas las temporalidades. Ahí lo puedes ver. No caigas, no caigas, no caigas en estas provocaciones. Ahora ya lo sabes. Ahí está. No caigas. No te comas el malvadisco todavía. Si tantas ganas tienes de meter compras, espérate a que hasta las tres líneas estén acá arriba. Por ya un rato. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Quién aprendió? ¿Quién aprendió el día de hoy? Ponme un 5. Ponme un 5 ahí en el chat si aprendiste. Si aprendiste el día de hoy. Ahora ponme un 7. Ponme un 7. Si crees de corazón, si no lo crees, no, no lo pongas. Que lo que te acabo de enseñar el día de hoy, si realmente lo crees de corazón, que lo que te acabo de enseñar el día de hoy va a aumentar tu efectividad. Pon un 7 si crees que lo que acabamos de ver el día de hoy va a aumentar masivamente tu efectividad. Mario dice, ¿puedes hacerlo en vivo? Ok, mañana metemos operaciones en el broker. Sin que tengan la, la expectativa de que tengo que ganar todas las operaciones. Si me prometen eso, si metemos una operación y se gana, no quiero que tengan la expectativa de que la estrategia tiene un 100% de efectividad. Dice ahí Martín que con esta estrategia lleva un 73% de efectividad, lo cual es espectacular, Martín. Lo mismo, si metemos una operación y se pierde, no quiero que piensen que la estrategia no funciona. Va a ser nada más para efectos didácticos. Excelente, excelente. Pues bien, gracias, gracias a todos. Saludos, saludos, saludos a todos. Enseguida subo la grabación y va a estar disponible a demanda. La pueden ver a la hora que quieran. Saludos, saludos a todos. Chao, chao, chao. Gracias a todos.